As the Honduran government continues to militarize society, it is also deepening its neoliberal strategy. Currently, 31% of the territory is owned by transnational mining companies, and now the next step is privatizing the main public companies. The country's labor unions have got together to fight back and have created a platform of public workers. Los sindicatos en el país en general se enfrentan a la profundización del modelo económico neoliberal. En el caso de Honduras viene precedido de un golpe de Estado producido en 2009 que prácticamente acabó con la frágil democracia en el país. Y sin duda los sindicatos se enfrentan a tremendos retos y desafíos en los cuales tienen que garantizar la vigencia de sus contratos colectivos, la estabilidad laboral y una serie de vigencia de todos los derechos sindicales que prácticamente están siendo violentados e incumplidos por los que dirigen el gobierno central en este momento. This year, a total of 8,000 workers have been dismissed from 9 different public companies, including the Energy, Water, Telecommunications and Port Company. None of the workers have received the compensation that is supposedly guaranteed by the country's labor laws. Sin respetar las leyes de este país, se han violado todos los procedimientos establecidos en el Código del Trabajo, se han violado toda la normativa establecida en los contratos colectivos de trabajo, se han violado los derechos humanos, se han violado los derechos laborales, y esta es una masacre laboral en contra de por lo menos 8,000 trabajadores en el país. The massive layoffs are just the beginning of a new stage of neoliberalism in Honduras. El proceso actual es parte de una política neoliberal que en el caso de las empresas públicas implica la privatización de los servicios públicos, la desregulación de las leyes laborales, la desaparición de las organizaciones sindicales y, por qué no decirlo también, que es lo que están viviendo los dirigentes obreros, la criminalización de sus acciones y la protesta social en este país por parte de un gobierno que a todas luces viola los derechos humanos, no le importan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y por ende, obviamente, solo están al servicio de las condiciones que implementan o que les ordenan los organismos financieros internacionales de crédito. 2 weeks ago, the International Monetary Fund signed an agreement with Honduras for $470 million. In return, they demand the privatization of the country's main public services. El movimiento sindical en Honduras ha sido macheteado en todos los ángulos, desde los campesinos, los estudiantes, los pobladores, amas de casa y los sindicatos. Y ante ello, estamos obligados a replantearnos y que aparezcan de veras los liderazgos representativos de la base en el marco de la defensa del derecho de las y los trabajadores. In the international platform, 20 unions have decided to fight together, to leave behind their past difference and express themselves as a united force that has declared permanent meetings and protests throughout the country. Para defendernos de ese atropellamiento de la masacre laboral y acudir a las instancias en tres trincheras. La lucha legal en defensa de los trabajadores, la acción de protesta en la calle en todo el país y la tercera, estamos anuentes a una discusión de una mesa de diálogo para poder defender el derecho de cada compañera y compañero, agotando todas las instancias. Tenemos un equipo de abogados en todo el país que está respaldando lo que corresponde a esa legalidad de defensa y nosotros unidos en estas organizaciones defendiendo el derecho de las y los trabajadores. This national platform represents all the hopes of the Honduran working class to reverse the current situation, but it is also the most important obstacle to the implementation of the last stage of neoliberalism in the country. The protests may be mainly around working benefits, but they are also against the selling of the people's resources, services, and rights. Yo pienso que es una propuesta que busca viabilizar el accionar de los sindicatos. No hay duda que el sindicalismo hondureño debe revisar su filosofía, sus líneas de acción, las formas en que se están haciendo las cosas, precisamente para garantizar la resistencia frente a la usurpación que hoy por hoy hace el capitalismo en el país.